Desde hace algunas horas han salido bastantes noticias referentes a Dragon Ball Super Broly y también para Latinoamérica referente a este estreno, así como la actualización de las fechas de estreno que se tenían previstas, y noticias para Latinoamérica que por fin le están dando la atención que se merece que tiene tanto público. Pero bueno, iniciamos con las noticias que han salido. Primeramente tenemos nuevas imágenes promocionales para Dragon Ball Super Broly. Primero tenemos a Raditz. Es un Raditz pequeño, bastante chico, con su clásico rastreador. Y también tenemos a Bardo, el cual tiene una pose que recuerda bastante a algunas vistas de Goku. Y ya que estamos hablando de Bardo, que el nuevo tráiler de Dragon Ball Super en latino ha salido. Este sería el tráiler número 2 y tiene momentos bastante interesantes. De hecho, las voces están más que perfectas. Primero con la voz de Freezer. ¡Hola, simios! Es un plan perfecto para acabar con los Saiyajin, incluyendo su planeta, ¿no les parece? Se escucha muchísimo mejor de lo que lo escuchamos en la serie o la película anterior, y ni se diga la de Bardock. No podemos permitirnos la espera. Freezer planea algo, estoy seguro. Haz lo necesario para sobrevivir, hijo. Este se escucha excelente, se escucha prácticamente igual que el Bardock original, el Bardock de aquella ova en la cual la historia era completa y totalmente diferente. Esta será una oportunidad para cambiar el destino del planeta Vegeta y también cambiar mi destino. El hecho de que este tráiler haya sido doblado significa que seguramente el tercero que salió hace unos días también será doblado y probablemente lo veamos en diciembre, ya que para nuestro continente se estrena hasta enero. Hablando de esto, en un momento te daremos las fechas actualizadas para todo el continente. Pero por ahora recordemos el hecho de que ya nos están haciendo caso a este lado del mundo por el simple hecho de saber que sí traerán la remasterización de todas las películas de Dragon Ball. Primeramente con las principales películas de Goku pequeño, la del camino hacia el poder, y seguramente nos irán trayendo todas las demás. Y respecto a los trailers también, recordemos que para la primera película sí que fue doblado el trailer, pero nunca se pasó por el cine, ni siquiera por televisión. Pareciera que solo lo doblaron por compromiso, apenas en YouTube podrás encontrarlo. Te dejaré unos fragmentos del primer trailer de la Batalla de los Dioses. Hola, ¿te gustaría pelear un poco conmigo? ¡Cabeza hueca! ¿Cómo se te ocurre retar a un dios? ¡Cara de gato! ¡Te daré una lección! Para la segunda película, dado el éxito de la primera película y la exigencia por la segunda, sí que se dobló el tráiler y también se puso en los cines. Llegó el momento de continuar con mi venganza. ¡Freezer! Vegeta, serás nombrado comandante supremo de mi ejército. Sin embargo, no tuvo tanta difusión como está teniendo esta película, que seguramente pronto irá apareciendo el tráiler en los cines. E igualmente se dobló el segundo y seguramente también el tercer tráiler, por lo que Latinoamérica al fin está teniendo cierta atención. Ahora bien, con las fechas de estreno de esta película. El estreno en Chile se adelanta para el 10 de enero. Originalmente se iba a llegar el 17 de enero de 2019. Sin embargo, se anunció que la nueva fecha quedará para el 10 de enero. La película se estrena a nivel mundial en diciembre, y en Chile se exhibirán los doblajes latinos únicamente. Esperemos que para México y algunos más también se adelante. De hecho, esto también es bastante bueno porque también en el caso de las películas anteriores, la Batalla de los Dioses se estrenó meses después, quizá 4 o 5 meses después de su estreno en Japón. La Resurrección de Freezer se esperaba estrenar 6 meses después de su estreno en Japón, pero por tanta presión se estrenó un par de meses después, o me parece que hasta unos 3 meses después. Y por su parte, la película final, esta de Dragon Ball Super Broly, se está viendo para estrenar incluso menos de un mes después de su estreno en Japón, y con preestrenos en otros lugares como Estados Unidos para el 14 de enero o anterior, y eso está muy bien para evitar la piratería.
Y hablando de piratería, hay una noticia bastante curiosa también de Japón referente a la piratería. Allá se la toman bastante en serio. El hecho es que se ha arrestado a un creador de cartas de Dragon Ball que se dedicaba a customizar cartas de Dragon Ball héroes, ya que esto es una violación de derechos de autor. Este era desempleado y de 38 años. Dice haber hecho esto por dinero fácil, y entre julio de 2015 y octubre de este último año había ganado cerca de 1.2 millones de yenes, aproximadamente unos 9.500 euros. Cosa que me hace preguntar a aquellos que también customizan cartas de Dragon Ball héroes pero que las venden y lo publican todo. Supongo que esos tienen permisos especiales porque también publican mangas que ellos mismos crean. Igual y por eso es que valen tan costosos. Si recuerdan, yo compré unos en Japón que eran el manga de Black and GT. Otro especial del mismo autor donde Vegeta entrena igual que Goku y además Goku se vuelve Kakaroto. Y el del especial de Bardock. Pero cada uno de estos mangas costaron más de 1.500 yenes cuando normalmente un manga nuevo de Toei Animation cuesta 400 o 500 yenes. Lo que vendrían a ser unos 4 dólares, 4 dólares y medio cuando mucho. Mientras que los otros cuestan casi 15 dólares. Sin duda son bastante costosos. También han salido algunas imágenes que no se había visto antes de Akira Toriyama bastante feliz y sonriendo. Muy diferente a como lo atraparon en Japón hace poquito, como ya sabemos. La duración oficial de la película de Dragon Ball Super también ha salido. Esta durará 1 hora con 39 minutos, lo que vendrían a ser unos 99 minutos, 5 minutos más que la película de la resurrección de Freezer, convirtiéndose de nuevo en la película más larga de todas las de Dragon Ball que han salido hasta la fecha. Claro que sin contar aquella película especial o parte de película especial que se estrenó en Japón y que tenía 10 minutos más de material extra, que se trataba de Trunks encontrando el libro de la historia de Dragon Ball, donde remasterizaron la pelea de Freezer y Goku en Namekusei. Igualmente la batalla de los dioses tenía material extra que no se presentó, donde se mostraba toda la historia a lo largo de Dragon Ball hasta Dragon Ball Z. También en este par de días han salido bastantes spoilers referentes a esta película, los cuales yo te confirmaría el día de mañana, ya que mi amigo en Japón irá al preestreno. Así que sabremos si todo eso respecto a Gogeta y algunos otros detalles más realmente son ciertos, pero se supone que este que te diré a continuación es realmente confiable. Sería el deseo real que tiene Freezer para esta película, y no se trata de la inmortalidad como muchos pensamos y como sería lógico, puesto que Freezer desea estar por sobre Zeno y los demás, y primeramente tendría que ser inmortal para comenzar con ello, y reinar para siempre y no preocuparse por Vegeta y Goku. Pero, ¿qué otro deseo podría tener Freezer que pudiese justificar que reúna las esferas del dragón? ¿Qué tan peligroso, qué malvado plan tendrá Freezer para esta película? Pues bueno, que no te lo esperas. De hecho, es de las pocas cosas que me decepcionaron de la película. Está gracioso, sí, pero no tiene sentido alguno. El deseo de Freezer para Shenlong en esta película es... ¿Estás preparado? Ser más alto. Así es. Freezer quiere ser más alto. Cosa bastante absurda realmente, porque es algo que se soluciona simplemente quedándose en la segunda forma como Colt. ¿O será acaso que Colt también tenía ese complejo de ser muy enano? ¿Quién sabe? Tal vez por eso Colt siempre se quedó en su segunda forma. Pero se murió y Freezer no quiere morirse por quedarse en su segunda forma. Si recordamos, Freezer se quedaba en la primera forma porque no podía controlarse. Actualmente ya puede controlarse fácilmente. Así que siempre está de ese tamaño. Pero ¿cuál es el problema para el gobernante superpoderoso del universo tener unos cuantos centímetros menos? Esta es una referencia primera al Capitán Black de Dragon Ball, ya que este también estaba reuniendo las esferas del dragón y todos creían que era para que la Patrulla Roja dominara el mundo. Pero no, este quería desear ser más alto. Así como suena. ¡Me falta poco para conseguir más estatura! ¿Pero qué significa eso, comandante? ¡No me diga que está reuniendo las esferas del dragón solo para volverse más alto! ¡Así es! ¿Acaso tienes alguna objeción? Les digo que me decepciona ese tipo de deseo porque es demasiado absurdo para Freezer. ¡Es Freezer! Lo cual también nota que Freezer actualmente ya lo volvieron un chiste. Al igual que como pasó con Piccolo y con Vegeta y con Majin Buu. Así que esperemos que a Broly no le toque también después ser un chiste porque obviamente no va a morir en esta película. Es de los spoilers que han salido, pero era más que obvio. Lo van a explotar lo más posible. Y obviamente también nos van a traer en la nueva serie mucha más historia gracias a esto. Pero bueno...
Esto sería todo en cuanto a este video, espero te haya gustado. Danos tu opinión respecto al deseo de Freezer. ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué es lo que crees que suceda? Espero te haya gustado, si es así no olvides dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, también puedes pasar al canal secundario dedicado a los gameplays, canal de Twitch, Twitter y demás que estarán en la descripción. Y nada, un abrazo con cariño de Black y hasta la siguiente. Los quiero, chao.